Sigue el clima raro y extraño en Bogotá. Un sol increíblemente fuerte que ya para esta época debería haber bajado o debería haber alguna nubosidad, pero no, no hay nada de nubes. Y sin embargo, parece que se crea una capa de smog como no muy alta, de manera que nos permite ver el cielo con toda claridad, permite pasar el sol. Pero es que eso nos calienta más. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm. Este es el siglo XXI, es hoy del primero de febrero. Y dejé de oír el robot. ¿Qué pasó? Usted debe estar sonando. Bueno, eso espero. Voy a continuar con el podcast de hoy, con el episodio, aunque dejé de oírme, y voy a contarte que ayer me sorprendió ver... Ah, no, ahí está sonando. Ayer me sorprendió ver una promoción de... No, ¿cómo sería? ¿Promoción? No, una exhibición, mejor, así lo digo más correctamente. Ay, mira, el señor ciego que va a mi lado va mucho más rápido que yo. Es curioso. Voy a caminar más rápido. Estoy siendo muy lento. Esto es una señal de advertencia. Él no ve por dónde va y va caminando más rápido que yo. Bueno, a ponerme un poco más energético al caminar. Ah, no, pero es que me quedo sin aliento para contar las cosas que tengo que contar sobre un teléfono que vi que es Android y es un teléfono marca Avio. Pensé que se escribía como avión, pero no, porque no tiene N, pero en cambio tiene doble V, que no es una W, son dos letras V. Ay, mira, aquí hay un tour de turistas en bicicleta. Acabo de pasar al lado del guía turístico, que también va en bicicleta. Y dejé obviamente por curiosidad. Bueno, el teléfono que vi, el Avio, es un teléfono con Android. Se llama Android. Y la atención es que tenía la apariencia como de un teléfono tradicional, un smartphone normal de los comunes y corrientes para esta época. De nuevos, recientes. Digamos que de alguna manera se parecía a un iPhone, pero un poquito más ancho. Y con una cosa que me llamó mucho la atención, que fue una antena telescópica. Como los radios de transistor cuando yo era niño. Así que pedí, ¿me deja ver por favor su teléfono? Y era una vendedora, en realidad una promotora, que me dijo, sí, claro, mira, y me mostró el teléfono con todos los detalles y me llamó muchísimo la atención que la antena telescópica en realidad es para ver televisión. Oh. Y abres la antena, abres no, como que la prolongas y con eso puedes captar televisión de TDT, Televisión Digital Terrestre. Puedes ver los canales de televisión en ese teléfono sin necesidad de tener datos. Es decir, no necesitas una aplicación, no necesitas, bueno, sí, una aplicación que es la del televisor, pero no necesitas una aplicación con suscripción de datos, no necesitas registrarte, loguearte, no necesitas pagar ningún servicio extra porque es televisión abierta. Son los canales de televisión de señal de TDT, señal digital terrestre, el nuevo tipo de televisión, que en México creo que ya hicieron el apagón, en España ya lo hicieron hace bastante, el apagón analógico, para pasarse todos a la televisión digital terrestre. En mi país están conviviendo los dos sistemas, televisión digital terrestre y televisión análoga. Pero hay los suficientes canales como para ver, a ver, por ejemplo, podrías ver un partido de fútbol. Claro, los peros es que no puedes ver nada grabado, tienes que verlo en el momento en el que lo están transmitiendo.
pero me pareció una gran idea, de una gran utilidad, tener la televisión, el sintonizador, el televisor en el teléfono celular. Y el hecho de tenerlo en el celular hace, por supuesto, que sea portable, portátil. La pantalla es buena, se ve muy bien y me llamó la atención el costo. Teléfono que para hacer un teléfono smartphone es barato, cuesta 360 mil pesos, es decir, unos 100 euros, totalmente libre. Es decir, lo puedes poner, lo puedes afiliar al sistema que quieras, al proveedor de telefonía que quieras, y ya está. Eso es lo que quería contarte hoy. Hay un teléfono, por lo menos vi uno, pero me abre la posibilidad de ver televisión de otras maneras, gratis. Eso es súper bueno, me encanta eso. Eso es lo que quería contarte hoy. Sergio Solís desde España me dice en el chat de la aplicación Locutorco, me dice Sergio, lo de la TDT en España ha sido de chiste. No te entiendo, Sergio, ¿qué significa de chiste? ¿Que se ríe uno? No sé. Bueno, ahora aparte quiero decir que me he encontrado con, entré al trabajo, entré a la sala del café, aunque yo ya me había comprado un café afuera que traigo en la mano, y es una cosa muy curiosa. Acabo de entrar y encontrar que en la sala de cafetería, donde normalmente están las sillas y las mesas, no hay nada de eso. De hecho, quitaron el adorno que había de media vaca, había un adorno, lo quitaron, quitaron todo eso, está la máquina de café, como de costumbre, y ahí, no me lo vas a creer, un billar de paño rojo. Y yo que la semana pasada estuve buscando las cosas que los, no sé, buscando en un par de billares. Y es una cosa curiosa porque cuando volví a oír el episodio en el que estuve buscando en los billares para identificar cuál era el que aparecía en el libro del ruido de las cosas al caer, caí en cuenta de que en esos billares solamente vi mesas de billar con paño verde y con paño azul. Y en la portada del libro apareció una figura de un hombre jugando billar en una mesa con paño rojo. Pues bueno, la que pusieron aquí en mi trabajo es de paño rojo. Pero no hay... Ah, no, espérate, más precisiones. Esta es de billar pool. Esta es una mesa de pool, porque tiene agujeros en los extremos. Tiene 6 agujeros. Bueno, no son 6 extremos. Son, en los extremos largos hay 3 agujeros. Y hay un triángulo con el que se agarran las bolas del billar. Pero no hay bolas. Y por supuesto, no hay tacos. Qué linda, bueno, se ve, ¿no? Acaba de llegar Santiago, o sea que ahora sí va a haber tacos. Qué linda se ve esta mesa. Aquí, hombre, deberían dejarla para Santiago siempre. Arroba Chilisanti tiene el don de aparecer y mira, trolearme. No me vaya a trolear, por favor. No estoy troleando. Estoy diciendo que linda se ve esta mesa de Villarpulo aquí en las oficinas del canal. Donde era la cafetería. Debían cambiar la cafetería por esta mesita. Qué linda. ¿Se perdió el audio? ¿En serio? Sergio me dice que se perdió el audio. Dice... Ah, es que busqué dónde lo dejó. Ay, la TDT han cambiado al menos 2 veces las frecuencias porque invadieron el espacio de 4G en la TDT en España, que se ríe por no llorar. Pues no sabía. Nos quedamos en la mesa, en que la mesa era roja. Bueno, debe haber habido, quizás hubo un corte en la transmisión, así que presento disculpas. El caso es que, ¡ah, mira, qué sorpresa! Santiago está sin café porque la máquina no tiene café y yo traía mi café de la esquina de afuera. Está bien, Santiago, ¿quiere compartirlo? ¿Compartimos el café? Pichurria. Se enojó, pero aceptó. Muchísimas gracias a Sergio. Ofrezco disculpas por el corte y nos oímos mañana.